En los dramas pasionales suelen relatarse historias donde uno de los amantes prefiere sacrificar al otro antes que perderlo, dando origen a la triste expresión «Si no eres mía, no eres de nadie». Algo muy similar sucede en la tortuosa relación que mantiene Occidente con Ucrania, por lo que el imperio está dispuesto a verla destruida antes que libre y soberana. Por tal motivo no tiene reparos en envenenar sus aguas, aire y suelos para enfrentar a un adversario que se muestra invencible. Y es que para Washington derrotar a Rusia bien vale la vida del último ucraniano. Para ello envía a Kiev un paquete letal que causará más daño a sus aliados que a su oponente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ante el rotundo fracaso de la contraofensiva ucraniana, el imperio ha decidido aumentar la apuesta sin importar el futuro de los habitantes de la zona en conflicto. Así que le hace entrega al desesperado Zelensky de un envenenado regalo que contiene proyectiles de uranio empobrecido, elemento que ya demostró su peligrosidad en Irak. Para muchos, pareciera obvio que si quieres ayudar a un pueblo debes hacerlo de tal manera que tu aporte no le produzca más daños que beneficios. En este caso, Washington no tiene reparos en exponer a los ucranianos y su ambiente a un elemento tóxico que arrastra un historial de efectos negativos para la salud de muchas personas a lo largo del tiempo. En tal sentido, el Wall Street Journal informó recientemente que la administración Biden está preparándose para enviar a Kiev proyectiles de uranio empobrecido que serán disparados por los tanques Abrams. De este modo, la nación imperial se convertirá en el segundo país en proporcionar la letal ayuda a Ucrania después de sus parientes ingleses. Todo esto como una muestra de la generosidad anglosajona. No obstante, ambos gobiernos insisten en que el uranio empobrecido es inofensivo, por lo que habría que consultar la opinión de los cientos de personas que se han visto afectadas por el crecimiento de enfermedades mortales gracias a la contaminación producida por el inocuo metal. De igual manera, pediremos la opinión de las madres iraquíes que sufrieron por incremento de los nacimientos de niños con graves deformaciones físicas a causa del regalo de los aliados. Si en aquella oportunidad se podía alegar el desconocimiento de los daños que podía causar semejante veneno, hoy su uso es un flagrante delito de lesa humanidad. No obstante, dado el poder mediático de los donantes, es muy probable que el argumento de la inocuidad del uranio empobrecido se haga viral gracias al ejército de comentaristas y expertos financiados por la industria bélica. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense señaló que el uranio empobrecido es un grave peligro para la salud. En tal sentido, instó a los estadounidenses a alejarse lo más posible de este metal, incluso en los campos de tiro donde todavía se usa. Al mismo tiempo, el Departamento de Asuntos de Veteranos de la Nación Imperial lo cataloga como un peligro para la salud si ingresa al cuerpo. Para colmo de males, el propio gobierno del Reino Unido reconoció su peligrosidad. Es así como el Ministerio de Defensa británico afirmó en un documento secreto filtrado a los medios que esta sustancia aumenta los riesgos de desarrollar cánceres de pulmón, linfa y cerebro. No obstante, a pesar de que las autoridades británicas han negado reiteradamente la letalidad del uranio empobrecido, les advirtió a sus tropas sobre el peligro. A pesar de que Washington y Londres presionaron a la Royal Society para que apoyara el uso de esta sustancia, la organización manifestó su indignación a través del diario The Guardian, rechazando el chantaje al que fue sometida para que ocultara la verdad sobre el peligro que corrían las tropas y la población, en particular los niños. La fecha de la última investigación del Royal Society es significativa, pues data del uso del uranio empobrecido en Irak por las fuerzas estadounidenses, quienes emplearon más de 300.000 municiones envenenadas. Este despliegue fue seguido por una explosión de cánceres y efectos deformantes en los recién nacidos, sobre todo en la ciudad de Faluya. En un estudio realizado en esta localidad se pudo determinar que el aumento de casos de leucemia fue mayor que los acaecidos en Hiroshima después del lanzamiento de la bomba nuclear en agosto de 1945. Uno de los autores de esta investigación la catalogó como la tasa más alta de daño genético en cualquier población jamás estudiada.
Por este motivo, un gran número de gobiernos que se encuentran dentro de la órbita imperial se han opuesto a la presencia del uranio empobrecido en sus territorios. Es así como el Parlamento belga votó por unanimidad el prohibir la producción de esta sustancia letal. En Escocia, una protesta pública llevó al gobierno de la nación a dejar de probar estos proyectiles. En 2022, Corea del Sur devolvió a Washington 1,3 millones de municiones de este tipo. Incluso, el fabricante de pertrechos bélicos Lockheed Martin cesó la producción de material poco antes del conflicto en Ucrania, aludiendo a problemas de seguridad. De hecho, la Asamblea General de la ONU ha adoptado varias resoluciones sobre la peligrosidad de su uso. Sin embargo, esta decisión fue rechazada por 5 países: la Nación Imperial, Gran Bretaña, Francia, la Nación Hebrea y Liberia. No obstante, existe un riesgo real y tangible de que los ucranianos sean víctimas de las terribles consecuencias que ocasiona el uso de estos proyectiles, sumando esta situación a los sufrimientos que soportan a causa del conflicto. Por otra parte, el jefe de la Dirección General de Inteligencia Ucraniana, Kirilo Budanov, creó el Servicio 3, que incluye la aviación ligera para suministrar materiales bélicos a los grupos de sabotaje y reconocimiento que operan a lo interno de Rusia. De igual manera, deberán lanzar ataques contra instalaciones de infraestructura energética para los combustibles. La coordinación de estas unidades aéreas se delegó a la Unidad Militar 3449, conocida como la Legión, y entre sus planes está colocar las bombas sucias con su potencial carga radioactiva, equipadas con temporizadores para detonarlas simultáneamente, dejando el área inservible para la vida de las personas, lanzando además varios atentados contra 2 plantas nucleares. Es así como un grupo de sabotaje del Servicio de Inteligencia de Ucrania intentó volar más de 30 torres de líneas eléctricas de alta tensión en las centrales nucleares de Leningrado y Kalinin, lo que de darse hubiera causado graves daños en la región. Por otra parte, no podemos olvidar la permanente amenaza que mantienen las fuerzas ucranianas contra la central de Zaporizhia. De lograrse este sabotaje tendría consecuencias desastrosas. Según Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, la situación en torno a la planta es bastante tensa y existe una seria amenaza de atentado por parte de las fuerzas de Kiev. En virtud de ello, se están tomando todas las medidas necesarias para contrarrestar cualquier agresión. Para facilitar el colapso de la central nuclear, Ucrania cerró la línea de Dnieper, que venía suministrando electricidad a Zaporizhia. Sin embargo, Rusia tomó las medidas respectivas, logrando restablecer el servicio eléctrico. Por otra parte, el sabotaje contra la presa de Kayovka estaba destinado a privar del suministro de agua a la planta nuclear. Es así como el atentado causó la ruptura de la presa, ocasionando grandes inundaciones en ambos lados del río Dnieper, con graves consecuencias para la población civil. Por lo demás, una parte del agua que suministra la represa es utilizada en el enfriamiento de los reactores de la central de Zaporizhia. En tal sentido, Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, señaló que la situación en torno a la central nuclear es grave, ya que el aumento de la actividad bélica puede ocasionar un desastre de proporciones incalculables, además de la constante disminución del agua que se utiliza para enfriar las turbinas. Un evento de este tipo cubriría a buena parte de Europa con una nube radioactiva, causando daños irreparables a ambos bandos. Otro regalo no deseado es la entrega a Kiev por parte de Washington de las llamadas bombas de racimo, las cuales se convertirían en una maldición para sus tierras de cultivo, afectando durante largo tiempo a sus habitantes. Según los expertos, esto podría causar efectos contraproducentes para Kiev, ya que se trata de instrumentos de alto riesgo para la población civil. Añadiendo, lo que harán las bombas es eliminar a muchos civiles y las municiones sin explotar serán una lacra durante mucho tiempo. Por lo demás, la decisión del Pentágono se da ante el fracaso de la contraofensiva. De igual modo, Francis Boyle, profesor de Derecho de la Universidad de Illinois, asesor de la ONU sobre delitos de conflictos, acusa a Washington de escalar en el uso de pertrechos prohibidos, agregando que, a pesar de la propaganda, su actuación no debe quedar impune, ya que vulnera las normas de convivencia internacional. Por lo que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Grande.